El vuelco de este camión que transportaba ganado provocó el fallecimiento de Jason Corrales, de 21 años, quien quedó prensado por los semovientes. En el camión viajaban dos personas, el ahora occiso, quien trabajaba como ayudante, y el chofer identificado como Fabricio Flores, este último vivo de milagro. Perdiste el control del vehículo. Tras el accidente, buenos samaritanos intentaron socorrer a la víctima mortal. El muchacho estaba pegado ahí en el clejero, el ganado en sí. Traía ganado. Todo le cayó encima. Todo que lo sacaron, falleció ahí nomás. Muchos quisimos levantar para arriba, el camión pues no pudimos porque muy por el peso del ganado, no pudimos levantar. Ya no había nada que hacer. No. Con un camión vino, le huele todo. El accidente ocurrió en el kilómetro 59.5 de la carretera Malacatoya-Tipitapa, en la comunidad La Trinidad número 2. Agentes de tránsito investigan el caso. Soy Luis Rocha González, en Crónica TN8.